se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Es sin duda una circunstancia histórica que pretendo que comprendamos bien, porque como argentinos asumimos una decisión trascendental que beneficia a futuras generaciones, porque recuperamos nuestras potencialidades y la posibilidad de establecer con medios directos una política energética ligada al desarrollo, a la industrialización y a la distribución sustentable hacia nuestra sociedad. Quiero, señor presidente, detenerme en este artículo y decir que la expropiación es una institución propia del derecho público y como tal se rige por las normas y principios del mismo. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de expresarse y decir que el proceso expropiatorio en su integridad es un instituto del derecho público, sentencia dictada en la causa Sustersic Bocidar Darco contra San Luis, provincia de y otros sobre acción de daño temido, el 5/4/2005, fallo 328.848 del dictamen del Procurador General al que la Corte remitió. En este tema hay que ser muy serio, señor presidente, porque como principio general, cualquier Estado puede expropiar propiedades extranjeras. El derecho internacional general reconoce esta facultad siempre que el Estado expropiante la ejerza en el marco del sistema internacional, que es el estándar mínimo internacional en la materia de trato a la propiedad extranjera. Es el camino elegido por nuestro gobierno y en ese marco ha evaluado las causas de utilidad pública que motivaron esa decisión, debidamente justificadas en el instrumento de elevación al Parlamento del proyecto de ley de expropiación sobre parte de las acciones que la empresa Repsol posee en YPF Sociedad Anónima, mensaje de elevación del Poder Ejecutivo Nacional número 529. No hay en la decisión discriminación y se prevé una compensación adecuada y justa en el marco de la normativa argentina y el respeto a los compromisos internacionales contraídos. Yo quisiera resumir en un párrafo la necesidad de este proyecto. El Estado ha llevado adelante diversas políticas tendientes a expandir y garantizar la producción de hidrocarburos, las cuales tuvieron un efecto, yo diría, propicio en la mayoría de las empresas del sector. Pese a ello, en el caso de Repsol YPF, esas políticas no tuvieron el efecto buscado, sino que como contrapartida la empresa maximizó la remisión de utilidades y el endeudamiento externo en el marco de una creciente especulación financiera como parte de su estrategia global. Siento dolor cuando los otros días leo, presidente, no soy de hacer este tipo de discursos ni este tipo de menciones, pero cuando leo en el diario este Clarín Miente del domingo 29 de abril, en su columnista estrella, que dice una frase que me dolió enormemente, presidente. La presidenta denota siempre la obsesión de acomodar el pasado a sus necesidades presentes. Hace días que repite que la reestatización de YPF era un viejo sueño de Kirchner. Dramatizó incluso cuando dijo que colocará el proyecto de expropiación al lado de su féretro. El expresidente dice en letra negrita, nunca se exhibió como un gran entusiasta de devolver la petrolera al Estado. Al menos ese testimonio recogió siempre este periodista en sus diálogos con él. Yo quiero, presidente, yo no soy columnista estrella, apenas soy un diputado que intenta representar a los ciudadanos de Tierra del Fuego, pero sí tuve oportunidad de charlar muchas veces con Néstor Kirchner. Una de las primeras veces que a mí me habló de la recuperación de YPF fue cuando en el año 2005 me convocó para presidir la Comisión de Energía. Él sabía que yo como militante, como muchos de estos militantes jóvenes que hoy se encuentran aquí acompañándonos en el recinto, había militado en contra junto con un grupo de compañeros en la Universidad de Santa Fe, en la Universidad del Litoral donde yo estudiaba, en contra de la privatización de YPF. Me dijo, ya vas a tener oportunidad de decirlo en el recinto. ¿Yo qué puedo decir hoy en el recinto, presidente? Primero, que me gustaría que él esté. Segundo, que no quiero mencionar a mis compañeros porque ya de todo ese grupo de militantes hay muchos que han tenido responsabilidades muy mayores, como el actual gobernador de Mendoza,
Paco Pérez, tantos otros de ese grupo de compañeros que eran de una diversidad enorme, muchos militaban en el menemismo, otros militaban en la izquierda del peronismo, otros estaban en el Frente Grande, pero todos estábamos convencidos de que la privatización no era la solución para nuestro petróleo y para nuestro gas. En nuestro dictamen estamos proponiendo que no solamente se expropie la parte que corresponde a Repsol, sino que también el grupo Petersen, en proporción a lo que corresponda, otorgue al Estado el más del 51% para tener control de la compañía. Votamos por convencimiento, votamos por convicción, no votamos por conveniencia política, no votamos porque estamos a favor de este gobierno, porque votamos por la nacionalización independientemente de cuál sea el partido gobernante. Votaríamos de la misma manera cualquiera sea el partido gobernante, porque somos esclavos de nuestra coherencia, de nuestra trayectoria, porque somos un partido de valores y porque somos un partido que le da un rol al Estado que es inmodificable a nuestra forma de ver en la actividad económica y en la actividad hidrocarburífera en particular. Debemos decir que este país, que nuestro país, viene sosteniendo un crecimiento del orden del 7,5 al 8% anual, con un crecimiento acumulado del 95%. ¿Cómo es posible sostener ese crecimiento, sostener que no se fracture la sociedad en términos de crecimiento económico sin energía? Es imposible identificar cuál es la crisis energética de la cual hacen mención en un país que viene creciendo al 8% anual. Es impresentable desde el punto de vista de los argumentos técnicos, cuando sabemos perfectamente que la República Argentina ha venido avanzando fuertemente, no solamente en materia de indicadores económicos, sino también sociales. Teníamos en el año 2003, señor presidente, un norte argentino desconectado, un país cuya estructura energética estaba completamente aislada en muchos de sus componentes, fundamentalmente las zonas más despobladas y más desprotegidas desde el punto de vista del desarrollo, como era la Patagonia y como era el norte. Nosotros tenemos plena convicción de que este plan energético, que más allá que lo ningunean o lo quieren hacer desaparecer, es el que está sosteniendo el crecimiento en la Argentina. Es mentira de que este gobierno no ha implementado un plan energético, porque si no, no es posible explicar el crecimiento sostenido del 8% anual que viene teniendo desde el año 2003.